Hola, hoy tengo unas gafas para probar de Sunglass Spots. La compañía me envió 7 pares y me quedé súper en shock. De verdad, como que me sorprendió mucho porque yo no los contacté ni sabía nada que ellos me iban a enviar esto. Yo hice un video de unas gafas que compré y compré como 6 pares con ellos. Ellos venden gafas súper económicas por 5 pesos. Voy a dejar el website de ellos, no es afiliado a mí ni nada. Y ellos me enviaron una cartita diciéndome gracias por hacer mi video, que de verdad lo apreciaron. Y pues querían enviarme gafas por, ¿sabes? Por en agradecimiento, que dije tantas cosas buenas de su website. So de verdad, como que yo ni sabía que me iba a llegar el paquete y me llegó a mi casa. So estaba súper súper contenta y pues voy a hacer un try on o probármelas para que ustedes vean los distintos estilos. Voy a tratar de buscar todos los nombres de los estilos porque ellos no me enviaron cuáles eran los nombres. So voy a tratar de poner eso abajo si están interesadas en las gafas. Y nada, voy a probármelas una a una. Ok, la primera es algo que de verdad me siento como que media rara usando porque no es como mi estilo. Pero eso es lo bueno del site de ellos, que por 5 pesos puedes comprar cosas que a lo mejor no son de tu estilo, es algo diferente. Y, ¿sabes? No te sientes como que gastaste 50 o 100 pesos, 300 pesos en unas gafas que después nunca vas a usar. So, este es el primer estilo, como pueden ver, es bien grande. Se parece como a los años de los 60, los 70. De verdad que cuando vi muchas de las gafas me quedé como que, ay, eso como que no es mi estilo. Pero las he utilizado una que otra y de verdad que como que me dije, contra, de verdad como que me pega, de verdad. Aunque no hubiese yo misma la hubiese elegido, de verdad que ahora que me las enviaron, me quedé sorprendida porque normalmente este tipo de estilo es un estilo que no utilizo y ahora yo creo que para el futuro voy a comprar más estilos así. Este de verdad que me gusta porque es como el dorado rosado ese y da el reflejo como doradito, rosadito, como si puede. No sé si lo pueden ver en la cámara, pero me encanta. La próxima es para mí como un dupe de las de Key, que están ahora mismo bien popular por el, creo que es Desi o Crispy, tienen unas así parecidas y mira qué chévere. Tienen como que el look ese metálico, pero al mismo tiempo si se guayan, si se dañan, tú dices, ay, gasté 5 pesos y ya, ¿entiendes? Esto de verdad que me gusta mucho esta. Las próximas es algo como medio rarito, me recuerda a Lady Gaga o algo así. Son el cat eye bien puntiagudo. Y perdón si están sucias porque he seguido jugando con ella y le he metido el dedo, pero las voy a limpiar y guardar con todas mis otras gafitas. Pero como pueden ver, esta es como más Lady Gaga, como que mucho va a llamar mucho la atención. Las próximas son unas que de verdad pensé que no me iban a gustar y hice un post en Instagram. Y me quedé súper sorprendida que mucho le gustaron a la gente. Es como ese estilo de antes también. Como pueden ver ahí. Las próximas yo creo que son las menos que me gustan. Y de verdad como que me sentí súper incómoda probándolas. ¿Qué es esto? Como pueden ver es como, no sé, es como bien retro, bien de los tiempos de antes. No estoy segura, dime qué opinan. Y las últimas me recuerdan como a Johnny Depp, son como ese estilo de una película de él, como mucho de los tiempos de los 60, los 70. Y de verdad que son fun, no estoy segura si me voy a quedar con ellas o no. Las que de por sí no estoy segura son las anteriores, pero yo encuentro que te da un look diferente y son súper económicas y de verdad que para $5 encuentro que están bien hechas. Si ven mi video anterior, voy a tratar de poner el link abajo de mi video original. Compré las que son como de pasta y de verdad que esas me han durado. De verdad que se ven súper bellísimas. Cada vez que las tengo puestas, alguien me pregunta, ¿sabes? ¿De dónde compré mi gafa? Y cosas así. Y encuentro que sale buena calidad por $5. So, nada, me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan de las gafitas? Si han comprado el website, me gustaría saber su opinión. Porque de verdad que la vez que compré no tuve ningún issue, ningún tipo de problema con ellos. Me llegó súper rapidito a la casa. Y de verdad que encuentro que por 5 pesos puedes comprar mucha variedad y no sentirte mal de comprar algo como diferente o fuera de tu estilo. Y nada, gracias 1 millón por ver mi video, por suscribirse. Si no estás suscrita, dale al botoncito rojito que hay por ahí. Las quiero y hasta la próxima. Bye.